They've seen us. Aaron. The Batarians will send their prisoners down here to die. I have to find Dr. Kenson now. Down, even for a prison.
Bueno, parece que no se me estaba grabando el audio, la voz, así que voy a retomar el vídeo. Y eso que ya salió el Mass Effect 3, pero le había prometido a Luisfe que grabaría estos DLCs. Además estoy preparando mi partida con todo lo que yo quiero, personalizada para el 3. Bueno, vamos. Antes me he perdido totalmente hasta que he encontrado por dónde tenía que ir. Si es que es por aquí, que parece ser que sí. En esta misión voy solo. ¡Uy, ahí hay gente! Vamos por aquí, a ver si no nos ven. Hemos entrado en una cocinita. Un poquito de créditos siempre vienen bien. Un poco de indio, también muy iridio, que viene muy bien. Uy, es que como salga me los encuentro de cara, tú. Me los encuentro de cara. De cara, totalmente. Joder, no sé si ir por allí, pero es que igual me ven. Como salga por ahí. Uy. Y aquí están al lado, joder. A ver por dónde voy para no cantearme. Joder, es que aquí como salga... me ven. Joder, que si me ven, tú. Igual, aunque igual no. Uy. ¿Y qué he ganado saliendo por aquí? Joder, no hay nada. Me cago en la leche, tú. Que no me vean. Uy. Ahora mismo estoy más perdido. Joder. A ver, por aquí. Ah, a lo mejor por aquí. No. O sí. ¿Por aquí he venido antes? No. Ah, bien. Uy, ahí hay más gente. Unas baterías. Siguen sin pisparse de que estoy aquí. Uy, por ahí, cuidado. Joder, esto está calentísimo. Esta grúa, ¿qué coño hace? Ahora baja. Pero no hay nada para coger. Igual tengo que coger una pila de esas. Uy, ¿a dónde vas tú? Uy, me quedo atrapado. Uy, a ver eso. Aquí. Hostias, aquí hay alguien. Que no me vean. Tengo que rescatar a la doctora. Uy, qué mala pinta. Tortazo.
What are you doing? Dr. Kenson, I'm Commander Shepard. I'm here to get you out. Commander Shepard? I'd heard you were alive. Hackett must have received my message. We're not safe here. Can you walk? Si podía... I'm fine. Just give me a moment. We have to go. Now. Now. If we can find a console, I can hack security. Make us an escape path. Uy. Igual ya nos han descubierto. Then we'll find them. Go. Uy. Ready. Poquito de credititos. Lead on. Y a salir de aquí cagando hostias, pero cagando hostias. ¿Qué poderes tiene esta tipa? This is a cell block. There should be a security console here somewhere. Uy, que esto se abre. Mira, que te hace aquí las cubrías. Y a sacar la escopetita, que es canela fina. Oh, buah. Y un disparo a tomar por culo. Y voy a tener la cargada. Estilo Mega Man. Y... Difícil, es difícil. Súmate, súmate. Ay, ay, ay. Joder, que sí se asoma. Joder, que sí se asoma. Y otro. Para redial. Ahora vengo por aquí atrás. Vengo. Y otro más. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Aquí tenemos para todos, ¿eh? Tenemos para todos. Ya te digo que sí saben que estamos aquí. Ya te digo. Hay que proteger a la doctorita. Vienen por aquí. Ahí está. Uy, se haciendo valer el sandito. Uy, que se mete. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya la cierro, ya la cierro. No me da tiempo. No te has jodido. Get that door closed. Uy, 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 este puntito. Menos mal que pasan de largo. Protégete, protégete. ¡Ay, coño! ¡Joder! Me han bajado. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Es complicado manejando uno solo ir a cerrar la puerta mientras proteges a la doctora. Joder. Qué difícil, la Virgen. Pues yo me voy a ir acercando ya. Para que en cuanto me cargue a esto, cerrar la puerta corriendo. Aunque si la puedo cerrar ya. No. Joder, que me bajan, que me bajan. Me baja.
Joder, que si me bajan. Qué mala idea ponerse tan cerquita. Qué mala, 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 mala idea. Qué mala, mala, mala idea. Mala, mala, mala idea. Voy a probar a lanzarles un petardo. Mientras me protejo aquí. Ahí va un petardo. Y ahí va otro. Es que van a por la doctora, pasan de mí. Ahí está. Uf, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito. Que sí, joder, que ya voy. Es que eran tres y no se paran. Corre a cerrar, corre a cerrar. Cerrado. They're coming up from below. Other side, go. Joder. Deja de ordenarme, ¿no? Ya ayúdame un poco, cabrona. ¡Uy, que vienen! Ya, pero siguen viniendo, ¿Dónde están los ascensores? Uy, se escucha algo por ahí. Ah, mira, Les. Arde, arde. Arde, motherfucker. Uy, qué granada más. Más inofensiva. Uy, que vienen más. Uy, que vienen más. A este lo bajo. A este. Asoma, asoma. ¡Ahí va! Pero como me ha matado, me cago en la leche. Joder. Ahora todo otra vez, coño. Eso que ha sido un tiro crítico. No me jodas. Me cago en la leche tú otra vez. Joder, que si la cierro. Joder, que si la cierro. Pero ya mismo. Ahora que venían por aquí. Parece. Joder, 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 joder. A puntito. A puntito.
de munición. Shield down. Bringing down their orbital tracking network. A ver si puedo llegar a coger un poquito de munición. More enemies on the elevators. Vale. Ahora corre, 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 corre. Ahora por dónde. ¿Por aquí otra vez? Sí. Y ahora este cabrón. A ver si se asoma. ¿Qué puntería tiene? Uf. Vienen más, vienen más. Hay que bajarlo rápido o te bajan ellos. Esto es así. Uy, protégete. Batería no esté. Muere, coño. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? That did it. Let's move. Vale, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Oh, one last thing. The hangar doors. Coge la escopetita por si acaso. Leave that to me. Sí, porque ya no está haciendo nada, no me jodas. Esto tiene mal aspecto, ¿eh? A este me lo entiendo. Y a este también. Cargadores térmicos para la saca. Joder. ¡Uy! ¡Sorpresa! ¡Uy! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Que te bajan cosa rápida. Te bajan aquí cosa rápida. ¿Alguien más por aquí? Parece que no. Ya me cagan las puertecitas y vámonos. Pero bueno. Ya está, ya está. Uy, como os quedéis mirando mucho tiempo. Así sí. Engaging autopilot. We should be well out of range before they get their security measures unscrambled. Do you think they'll come after you? I'm not taking any chances. Batarians don't take kindly to humans who plan to destroy their mass relays. So the charges against you are true? Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology out in the fringes of this system. I guess you found something. We found proof that the Reapers will be arriving in this system. When they get here, they'll use its mass relay to travel throughout the galaxy.
We call it the Alpha Relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it? Exactly. Doing that would stop the Reapers' invasion. Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Moving an asteroid just requires thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. En Omega se consigue cualquier cosa. And a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. Nos ha jodido. Well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. Qué bastos. Sois unos bastos. Is the project still operational? I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. How were you caught? We've been smuggling starship parts from Omega. Thrusters, guidance, an aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful mass effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Row, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. What is a Reaper artifact doing on an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. How exactly does a Reaper artifact give you proof of an impending invasion? It showed me visions of the Reaper's arrival. Much like your pro... The Reapers are coming, Commander. That much I know for certain. You're working near a Reaper artifact. We've been very careful. You're not speaking to a child, Shepard. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Good to hear your voice, Doctor. You coming home? Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. Project Base out. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. Bueno, pues esto tiene pinta de que va a ser un DLC larguito también. Este ya es el último que sacaron justo antes de la salida del 3 y explica por qué Separ acaba detenido en la Tierra y suspendido de empleo y sueldo. Ahora veremos por qué. ¡Corre! Here we are. Welcome to Project Base. What's this? That's our countdown to arrival. When that gets to zero, uy, qué poquito queda ya. Will have come. Just over 2 days and counting. Puts things in perspective, doesn't it? How do you know that's an accurate count? It is. The artifact has been giving off pulses at... The artifact is reacting to the Reaper's proximity. In just over 48 hours, the pulses will... You're saying the Reapers could be at Earth in 2 days? Then let's show you that proof. That door exits the hangar. The artifact is in our central lab area. Uy, mira, ahora sí que corres. Go through the door at the end of that corridor to your left.
So what would it take to get the project back up and running? Everything was in place when we were arrested. It wasn't a question of could we, but should we? What alternative do we have? The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. Sí, destruir el relé está bien, el relé de masa, pero a costa de la vida de un sistema planetario entero. Ahí está el asunto. We have to get the project running again. It's probably the only chance we have. One sec, let me get the door. Commander Shepard, I give you Object Row. You have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kensen, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need. ¡Uy! ¡Que ya vienen, que ya vienen! I can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. ¿Cómo? ¡Uy, cómo vienen, uy, cómo vienen! Take him down. ¡Qué cabrón! ¡Cabrón! ¡Joder! Joder, atacan por todos los flancos, tío. Que están en mala zona para aguantar. ¡Uy! Joder, joder. Joder la que me cae, joder la que me cae. Madre mía, joder, que me van por todos lados, por todos lados. ¡Uy! ¡Que me bañan! Me han bajado, pero no me han matado. Esta cabrona ha sido poseída por los segadores. Hija de mi puta. Ya me vengaré ya. Ya me vengaré. Parece ser que la muerte... Bueno, la muerte... El hecho de que me hayan bajado forma parte de la historia. Joder, era imposible. Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. Sorpresa. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Security! Mierda. Me tienen aquí atrapadito. A ver qué puedo hacer desde aquí. The project is almost complete. I thought I'd feel a sense of accomplishment, but instead, I feel dread. I can't help but think we're doing something terrible. No puedo tocar eso. A ver. Ah, mira. Puedo manejar un mecha, hostia, qué puntazo. No tengo poderes.
Ah, mis hermanos, ¿qué me van? Oh, y me han matado. ¿Y ahora qué pasa? Ah, puedo coger otro. Mira cómo me muevo. Poing, 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 poing. Bah. Uy, que vienen más. Oh, hay otro. Vamos, 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 vamos. A ver si me voy a quedar sin mechas. Claro, me imagino que el mecha no podrá cubrirse, ¿no? No. Ni golpes cuerpo a cuerpo, solo disparar. ¡Uy! Pero bueno, ya puedo salir. No lo entiendo. Me traen hasta aquí y me explican todo el proyecto. Y ahora me dicen que no lo active. No sé, un poco raro, ¿no? Joder, matarme desde el principio y así no puedo... Joder, es el plan. No sé, digo yo. ¡Uy! Pero si he permanecido dos días durmiendo y faltaban dos días para que aparecieran los segadores. ¡Uy, qué mala pinta! Eso no pinta, no pinta muy allá. Si es lo que me estoy temiendo. Aquí mis armas, cojones. Dame lo que es mío. Ya te digo. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Buah. Eso no lo cuentan y ya está. Aquí hay otro lanzando una maldita. Y viene otro por allí. A ver si les puedo dar por el costado. Corre, 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 corre. Ya te digo. Uy. Bien, el piro, bien. Buah, el piro. Mira los restos de la carne del piro, joder. Eso por listo. Ya puedes correr, ya puedes correr. Tengo munición. Necesito munición ahora mismo como el comer.
the more I'm convinced of what you want. We simply don't know enough about what the Reapers want. Joder, menuda lavada de cerebro. Sin ver nada. Murió ya, joder. Uy, aquí vienen dos. ¡Mierda! Ya le tenía ahí. Joder, ya le tenía. Qué lástima.